미친 나라가 있는지. 남미 쪽이면 이제 브라질, 아 브라질, 뭐 아르헨티나, 아르헨티나, 뭐 칠레, 페루 이런 쪽. 에콰도르, 페루, 아르헨티나, 아르헨티나, 정렬, 정렬. 이제 그런 프리스타일. 육감적이다. 아 육감적. 나올 때 나오고 들어갈 때 들어가. 아. Gracias. Arigato. 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 Gracias. 最高です。ありがとうございます。おお。¿No te parece que ya es momento de que tengas una manera decente de acceder a la información en el fútbol? ¿De dejar de tener 20 pestañas abiertas para ver las noticias de tus equipos? Con OneFootball es más fácil. ¿Cómo, cómo? OneFootball. Aplicación 100% gratuita tanto en Android como en iOS. Ten toda la información y notificaciones de tus equipos y ligas favoritos, noticias, alineaciones, tablas. El link de descarga gratuito está abajo en la... Se realizó la repartija de premios, también conocida como el sorteo del repechaje para el Mundial de Qatar. Y el premio gordo claramente se lo llevó la CONCACAF. Lamentablemente, el viejo clásico de Sudamérica contra una selección random de Oceanía, normalmente Nueva Zelanda, no podrá ser. Porque a nosotros, a CONMEBOL, nos ha tocado ir contra los asiáticos, que es más complicado de lo que se pueden imaginar. Les digo la verdad, yo quería que nos toque con CONCACAF. No les temo, que venga Panamá, que venga México, Estados Unidos. A mí me habría gustado. Lamentablemente la suerte no cayó para ese lado. Y jugar contra una selección asiática, y según lo que se dice, el repechaje se está pensando para que se jueguen todos los partidos en Qatar, o sea, hacer una especie de mini mundial antes del mundial, nos pondría a nosotros en condición de visitantes, porque Qatar está en Asia. Pero lo que ustedes quieren saber es qué equipos, qué llaves se pueden dar y también lo que pasó en Europa, porque ahí la cosa sí está mucho más picante. Aquí en Sudamérica tenemos equipos peleando para ir al repechaje. Uruguay, Colombia, Chile, Perú, el menos favorito de todos. Y el que tenga el honor de quedar en el quinto lugar y pegarse un viaje tremendo de ida y vuelta hasta Qatar, va a tener que jugar contra una selección de Asia. ¿Y cómo están las cosas en Asia? Este casco simula cómo los asiáticos ven el mundo. Póngase debajo. Mueble, esto es una estúpida porquería racista. Los asiáticos ven el mundo igual que nosotros. Bueno, ahí son algo diferentes. Las eliminatorias ahora mismo las tienen divididas en dos grupos. El tercero del grupo A y el tercero del grupo B van a jugar entre sí y el que gane pasa al repechaje. ¿Qué selecciones tienen posibilidades de llegar a esta posición? Para mí son cuatro: Japón, Emiratos Árabes Unidos, Líbano y Australia. Ustedes me dirán, ¿qué cosa hace Australia jugando en Asia? Pues bueno, que un día Australia dijo: Oceanía me queda muy chico, aquí no crezco nada, todos son muy malos, y pidieron permiso para jugar en la Confederación Asiática. Muy bien por ellos. Cualquier otro se quedaba en su zona de confort y no se complicaba la vida. México. ¿Esta es la razón por la que nunca te encuentro en la oficina? Mamá, yo te voy a explicar. Vas a explicarme muchas cosas, Alejandro. ¿Quién es esta señorita? Es una amiga. Conozco a las de su calaña, pero no sabía que a mi hijo le gustaba recoger basura. Muy probablemente el que termine en tercer lugar del grupo A va a ser Emiratos Árabes Unidos. Y en el grupo B, entre Japón y Australia aún no lo tengo seguro. Pero claramente creo que esto sería una desventaja para la selección de CONMEBOL. ¿Por qué? Porque como les dije hace un rato, la idea es que los partidos de repechaje se jueguen en Asia, en Qatar. Y allí una selección como Emiratos Árabes, por ejemplo, se sentiría con más localía. Sería preferible que llegue a Australia, porque ellos en realidad no son de Asia, son de Oceanía. Así que no tendrían tanta localidad. Si a mí me lo preguntan, el rival de ese tercer lugar va a ser o Australia o Japón. De ahí no va a salir. Y Australia, déjenme decirles, no es una selección nada fácil. Yo les digo Nueva Zelanda evolucionado, porque lo son. Estos partidos se van a jugar el 13 y 14 de junio y ya saben que ahora es a partido único, ¿no? Ya no hay ida y vuelta, ya no hay goles de visita, no hay goles de local. Se acabó. Todo se resuelve en 90 minutos. No hay más que eso. O clasificas ahí o te regresas a tu casa con todo el camino del repertorio
repechaje que hiciste en tus eliminatorias al tacho. Les digo algo, yo creo que la selección de Conmebol no tiene que confiarse para nada. Llegue quien llegue. Esto no es una liga, no es una llave de 80 minutos. En un partido común y corriente, ahí se puede pasar cualquier cosa. El más mínimo error puede hacer que todo lo que sufriste, todo lo que sudaste para llegar a ese lugar de repechaje no sirva para nada. La presión va a estar por las nubes, encima jugando en Qatar, un lugar donde hace un calor del demonio. Lo hará más entretenido, sí, pero también más difícil. Se acabaron los paseitos contra Nueva Zelanda, que no sabían ni patearle al arco. Y precisamente es Nueva Zelanda la que va a ir seguramente a jugar el repechaje contra CONCACAF. En CONCACAF ya saben que están pues los cuatro más poderosos: México, Estados Unidos, Canadá y Panamá. Probablemente termine siendo Panamá. Y en Oceanía pues el nivel es tan bajo que el primer lugar de toda Oceanía ni siquiera clasifica directo al mundial, clasifica al repechaje. Y ahora que Australia no está por ahí para regentar Oceanía a sus anchas, Nueva Zelanda es la que toma la posta. Y ya vimos cómo está Nueva Zelanda. Por eso les dije, CONCACAF se llevó el premio gordo. Todos querían Oceanía. Para mí es 100% seguro que la selección de CONCACAF, sea cual sea, le va a ganar a la selección de Oceanía. Hemos visto una llave complicada, CONMEBOL contra Asia. Hemos visto una llave fácil, CONCACAF contra Oceanía. Pero lo que está pasando en Europa y cómo ha quedado el sorteo por allá es de terror. Y es porque Italia, una de las selecciones más grandes de la historia, y Portugal, la selección de Cristiano Ronaldo que va a tener su último mundial, por cosas de la vida, quedaron en el mismo lado. ¿Esto qué significa? Que solo uno de los dos va a ir al mundial. Sí o sí, o Italia o Portugal se va a quedar fuera de Qatar. Es imposible que vayan los dos. ¿Por qué? Porque así lo quiso el sorteo. Se los explico. Como ustedes bien saben, en Europa hay una cantidad absurda de países. Tanto que incluso se tiene que hacer una eliminatoria para jugar la Eurocopa porque no pueden entrar todos. Tanto que ahí no tienen solo una selección para el repechaje como tenemos aquí. Allá tienen 12 y los dividen en 3 grupos con 2 llaves cada uno. El grupo que nos importa, el grupo de Portugal e Italia, el C, con 2 llaves. Italia contra Macedonia del Norte y Portugal contra Turquía. Si Italia le gana a Macedonia del Norte, llega a la final del grupo, y Portugal, si le gana a Turquía, llega también a la final del grupo, donde ahí van a jugar Italia contra Portugal, y el que gana, ese va al mundial y el otro se queda fuera en su casita. Estamos dando por sentado que tanto Italia como Portugal van a ganar sus llaves previas. Que no las ganen sería un bochorno. Yo no creo que eso vaya a pasar. Creo que la diferencia está bastante clara. Todo apunta a que la final va a ser Italia versus Portugal. Portugal que no viene nada bien. De hecho, los equipos donde Cristiano Ronaldo está últimamente no les va nada bien. Ni el Manchester United, ni la Juventus, ni la selección de Portugal. No digo para nada que sea su culpa, a pesar de que él sea un factor que se repite, sino que son equipos mal dirigidos, y esta selección de Portugal está mal dirigida. Sé que en un mundo donde existen Francia, Alemania, España, Italia, la selección de Portugal tal vez no la tienen en el mismo escaparate de los más grandes, pero tienen muchos de los mejores jugadores del mundo y de los más caros también. Son algo así como Bélgica. No tendrán la misma historia de los grandes, pero sí tienen tremendos jugadores. Mientras que Italia, pues ya se quedaron fuera de Rusia 2018, y quedarse fuera de otro mundial más, siendo para colmo los campeones de la Eurocopa, sería imperdonable. Es por eso que esta llave va a estar tan peleada entre los dos. En las otras llaves tenemos a Suecia, Polonia, Austria, Gales, pero lo que más llama la atención son estos partidos de Italia y Portugal, que de hecho se van a jugar en marzo. Y por aquí pues diría que Conmebol no tuvo tanta suerte como hemos tenido antes. Hubiera sido preferible que nos toque nuevamente contra Nueva Zelanda, que ya es una selección un poco incapaz de pelearle a casi cualquier selección de Sudamérica. Y si los ponemos contra una de CONCACAF, pues no tienen mucho que hacer. El problema es ahora pensar en Asia. Cuando yo pienso en los equipos de Asia, me vienen a la mente recuerdos del Mundial de Clubes, donde equipos súper desconocidos eliminaron a nuestros campeones de Libertadores. Pero eso no significa que también se tenga que repetir a nivel de selecciones, ¿no? Por eso les digo, yo sé que somos muy orgullosos con el fútbol sudamericano, pero creo que en este momento de la historia no estamos para mirar por encima del hombro los equipos asiáticos. Incluso si algunos resultados increíbles y matemáticas se dan, hasta Corea del Sur podría terminar en el repechaje contra Sudamérica. Y ese sí es un escenario que yo no me quiero imaginar. Una cosa es hablar de Líbano, Emiratos Árabes, hasta Australia, que bueno, hasta Perú le ganó Australia en el mundial, y otra cosa es hablar de los coreanos. Y los japoneses obviamente no son nada sencillos, y sobre todo si es en un territorio tan inhóspito y desconocido para nosotros los latinos como es Asia.
Tenemos que desearle suerte a los elegidos y rezar para que el que llegue al repechaje sea Australia. Y te agradecería mucho que le dejes un me gusta, que te suscribas y le des a la campanita de notificaciones para que no te pierdas cuando subamos otro. Esto fue Más el Gol, yo soy Alex y nos vemos.